Como están pelividentes, hoy les traigo información de la película de Five Nights at Freddy, que espero que esta adaptación sea muy fiel al videojuego, pues si estás interesado del tema comencemos. Sin lugar a duda, una de las franquicias más populares de videojuegos para dispositivos móviles es Five Nights at Freddy's. Así que solo era cuestión de tiempo para que alguien tuviera la loca idea de producir una película, al más puro estilo de Angry Birds. Y ese día ha llegado. De acuerdo con una publicación del Hollywood Reporter, la productora Blumhouse acaba de comisionar a Chris Columbus para escribir y dirigir la adaptación oficial al cine de Five Nights at Freddy's. Columbus fue el encargado de llevar al cine las primeras dos películas de Harry Potter, pero también cuenta con cierto estatus entre las generaciones no tan jóvenes por la película Home Alone, Mi Pobre Angelito. Scott Cawthon, creador de los juegos originales, fungirá como productor, junto al propio Columbus y Jason Blum, así que todo parece estar listo para expandir el reinado de esta franquicia. Como les dije anteriormente, esta película estará basada en los juegos del mismo nombre, que muchos jugaban en los años del 2016 y 2017. El juego es muy suspensivo, por lo cual espero que el film también lo sea. No existe aún una fecha tentativa para el estreno de la película. Aunque esta noticia hace suponer entonces que el primer tratamiento del guion, escrito por Tyler Burton Smith, Quantum Break, Sleeping Dogs, sería desechado para empezar desde cero. Bueno gente, ¿tú qué opinas del film? Puedes dejarlo en los comentarios. Terminamos con el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, regálame un like, comparte el video en tus redes sociales para que los demás estén informados de la noticia, suscríbete para ver más contenido como este, no olvides activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Me despido, nos vemos para otro próximo video.